Mi nombre es Mildred Noemí Sánchez Infante, dama de blanco, activista de la Alianza Democrática Oriental y la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Antilla, provincia de Holguín. Quiero denunciar por estos medios la violación descarada y la represión que de forma maniática practica el gobierno cubano contra los opositores pacíficos en nuestras patrias y que se ha incrementado en estos últimos días, como ayer 8 de mayo alrededor de las 3:15 de la tarde, en horario que se supone deberían estar trabajando en el sector de educación municipal y trabajadores del taller textil Rigoberto Sillero. Una turba profiriendo malas palabras y frases insolentes como abajo los gusanos penetraron en mi hogar ubicado en la calle Martín número 79 y vertieron asfaltín dañando la puerta principal y las paredes del interior, como embarrando las sábanas, las almohadas, hasta mi mascota el perro. Estos vándalos y gamberros fáciles de identificar pues estaban con los trajes aún, así como la delegada del MINIM y el represivo Yosvani de la Seguridad del Estado, quienes dirigían la turba, entre 30 y 40 personas, mientras un agente filmaba la escena. Este ataque duró alrededor de una hora, quedando en el cuartel a unos 40 metros de mi vivienda. Y nadie de la policía que observaba se movió ante este criminal y bajo hecho de los órganos represivos, la chusma descarada que se complace para que digan que es la ira del pueblo. Una vez más, denuncio ante la opinión pública internacional estos hechos que no solo se incrementan con mi familia, sino con todos los activistas defensores de los derechos humanos. Aquí podemos identificar a trabajadores del CDR Municipal o Comité de Defensa de la Revolución, nombrados Jesús Ballester y Felipe Cigarrete Martínez, quienes penetraron directamente a mi morada, provocando a mi esposo, Juan Pedro Benamor Fundicelli, echándole en su cuerpo a asfaltín para violentarlo sin poder lograr su objetivo y poderlo encauzar. Cosas como estas tenemos que tener cuidado y quiero responsabilizar a la seguridad del Estado por cualquier mayor represalia que tomen en nuestras vidas. Reportó desde Antillo Holguín, Mildred Noemí Sánchez Infante.